El proceso de postulaciones para candidatos a magistrados para la nueva Corte Suprema de Justicia avanza a cuentagotas. Más temprano se reportaban únicamente 27 postulaciones. Pero hoy creo que es incrementar el número y recordarle a los notarios y notarias. Hasta el 31 de octubre a las 11:59 de la noche vence el plazo para presentar la postulación. No hay que confundirse de que el 4 de noviembre se ha ampliado el plazo no se ha ampliado y seguimos hasta el 31 de octubre a las 11:59. Así que solo tienen hoy y el lunes para presentar sus carpetas de postulación. Los hemos observado con bastante confianza en el proceso, que es lo importante. Entonces estamos confiando en que todo esto se va a desarrollar muy bien y como les hemos dicho en reiteradas ocasiones, los medios de comunicación, la sociedad en general, la sociedad civil, pueden llegar, ver cómo estamos haciendo todo el trabajo y cómo vamos a tomar todas las decisiones. Algunos aspectos que se manejan desde el Congreso Nacional en torno al proceso preocupa a sociedad civil, ya que pueden estar influyendo en la poca participación de los profesionales del derecho y crearles desconfianza. Pero también preocupan algunas cosas y uno creo de los temas más importantes es la discrecionalidad con la que actúa el Congreso Nacional. Lo ideal es que la Junta mande una lista en orden descendente del mejor hasta el que tiene las menos calificaciones y que se respete en el Congreso Nacional. Dos, nos parece un poco sospechoso el hecho de que la misma ley obliga a la Junta Nominadora que en términos de 24 horas tiene que estar mandando la documentación al Congreso Nacional. Y eso limita a algunos profesionales del derecho porque no confían en el Congreso, pues pueden confiar en la Junta, pero no en el Congreso. Y ahí el cierta información sensible que está, pero así dice la ley. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere el Congreso? Eso si al final la Junta le va a mandar el listado. Eso genera una situación incómoda, pero bueno, así está contemplado y la Junta está cumpliendo. Pese a estos factores, animan a los togados a inscribirse y para generar mayor confianza la ASJ ha puesto a la disposición la veeduría de observadores internacionales. ASJ nos ha invitado a un grupo de observadores internacionales para que acompañemos en este proceso, estableciendo una garantía de transparencia y para que observemos desde afuera, desde nuestra visión de afuera, cómo se está desarrollando el proceso. Estamos iniciando, tenemos tres etapas, estamos primero en la etapa de preselección, hemos observado, hemos revisado el reglamento, hemos revisado la ley, hemos tenido reuniones con la Junta Nominadora y nos hemos llevado una buena impresión realmente, el reglamento cumple con estándares internacionales, hay paridad de género, se respeta la paridad de género. Y tiene muchas otras características que realmente auguran que se pueda elegir a los mejores postulantes para integrar una Corte Suprema de Justicia idónea e independiente. Los miembros de la Junta Nominadora esperan que en las próximas horas la afluencia mejore, pues el tiempo se agota y el fin de semana no trabajarán hasta el lunes 31 de octubre, fecha en que culmina el proceso. Con imágenes de Denis Alvarado y la edición de William Padilla, Melissa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.